Pero si la esencia de Gramsci es que la hegemonía, que es el concepto que construye él y lo desarrolla con una profundidad que no tuvo Carlos Marx, por eso es heterodoxo, Gramsci como marxista, pero ¿sabéis por qué la derecha lo aprueba? ¿Por qué tiene tanta simpatía Gramsci entre la derecha? Porque su concepto de hegemonía quiere decir que la hegemonía se conquista no en el Estado, sino en el seno de la sociedad civil, con lo cual se distingue de quién, del fascismo y del comunismo leninista, pero se distingue radicalmente. Gramsci dice, no, la batalla cultural, porque no sea cultural, por la hegemonía política se desarrolla dentro del ámbito de la sociedad civil. Y es que es porque no tiene nada que ver la hegemonía cultural con la hegemonía electoral. La hegemonía electoral se conquista en el ámbito de la sociedad política, donde los partidos compiten entre sí para, mediante encuestas de opinión primero y luego mediante las elecciones, saber quién tiene la hegemonía electoral. Pero es que una cosa es la hegemonía electoral y otra muy distinta, la hegemonía cultural. Son diferentes. Y en Gramsci está tan claro que fue una revolución. Y la derecha lo utiliza Gramsci porque no es peligroso. Porque del momento en que dice que no es en el Estado, sino en la sociedad civil donde se dirime la hegemonía, eso, hombre, al menos da un respiro enorme al que no es marxista. Pero si, hombre, si esto es verdad, por lo menos es muy simpático que diga que sea la sociedad civil la que diga quién tiene la dirección de la cultura de un país y no el Estado. Eso es maravilloso, eso sí que es la libertad. Y ese, por esa razón, Gramsci, se habla bien de él en la derecha. Gramsci, como toda persona inteligente de verdad y culto, estando encerrado en la cárcel donde pasó casi toda su vida, sin embargo, sin necesidad de ir a Inglaterra, en el Reino, sabía perfectamente de lo que hablaba cuando hablaba de lo que está sucediendo hoy en Inglaterra. Él no necesitaba vivirlo, sabía de antemano, como lo sé yo. Yo no tengo que estar viviendo en Inglaterra para estar de acuerdo al 100% con lo que tú describes, porque yo lo sé de antemano, antes de que suceda, porque sé lo que es la libertad. Ahora, el que no sepa lo que es la libertad en la sociedad civil, pues no puede comprender las diferencias enormes que existen entre el Reino Unido y el continente europeo, salvo en Francia, que tiene algo mejor que los demás por la separación de poderes.